va? Muy buen mediodía para todos. Bienvenidos una vez más a la primera edición de Moreno Noticias en este lunes 8 de diciembre. Feriado largo para muchos, quizás están descansando en sus casas. Entonces, los invito a quedarse a compartir conmigo y junto a Federico, que estamos aquí solos en el canal, la información más destacada en esta jornada. Comenzamos presentándonos, como lo hacemos habitualmente, con las vías de contacto. Nuestro teléfono de estudios es el 0237-4620-583, celular 011-15-5055-6911 y Nextel 579-1634. Por otra parte, contacto semanario @gmail.com, Facebook, Moreno Noticias Primera Edición, el del canal Moreno Visión, www.semanarioactualidad.com.ar con el desarrollo de la información y www.morenovision.tv. Desde allí nos pueden seguir en vivo todos los mediodías. Tenemos que actualizar los datos del clima en la región oeste. Soleado, el cielo en Moreno y la temperatura actual 26 grados, la sensación térmica 29. Es verdad, está un poco pesado, hay mucha humedad. La lluvia del domingo quedó en la nada, por suerte, para disfrutar este feriado. Pero atención con el pronóstico extendido, que lo tendremos, por supuesto, más adelante. Les anticipo algunos de los temas que estaremos tratando hoy, algo que conmocionó sobre todo a los vecinos del centro de Moreno y a los comerciantes, porque un custodio fue asesinado en la estación Transbordo de Moreno. De este tema estaremos hablando en esta jornada y además del hermoso concierto coral que se desarrolló en la Catedral de Moreno. Pero antes, vamos a comenzar con otra información, información que tiene que ver con los empleados municipales, no solo de Moreno, sino de toda la provincia de Buenos Aires, porque mañana martes será promulgada la modificación a la ley 11.757, una ley contra la que lucharon muchísimo y durante mucho tiempo los empleados municipales. Sí, la verdad que hace 19 años que se viene luchando para tratar de derogar esta ley, que es la 11.757, y bueno, el 24 de septiembre se logró promulgar, mejor dicho, se logró la media sanción de diputado, así que muy contento con eso. Estuvimos ahí, como siempre, Moreno, en la lucha, la distinta lucha que hemos dado, tanto como en la FAN, en la Cámara de Diputados, en la 9 de julio, donde sea. Y bueno, ahora el 20 de agosto fue la otra media sanción. El 20 de octubre, que se dio la otra media sanción, así que la verdad que contentos, esperando ahora la promulgación del gobernador Scioli. Así que el martes 9 vamos a estar en el microestadio de Racing, a las 3, a las 2 de la tarde, para el acto central, en el cual bueno, el gobernador, delante de los trabajadores, va a promulgar y va a decir por qué, ¿no es cierto?, esta decisión también que han tenido. Nosotros creemos que, más allá de la lucha de los trabajadores, también hay una madurez política para entender de que esto no hacía bien. Para el común de la gente, para el que no es empleado municipal, ¿qué les permite? ¿Qué conquistan con esta ley? Bueno, en realidad es mucho, ¿no es cierto? Como siempre por ahí decimos a los trabajadores, a nosotros nadie nos va a regalar nada, digamos, todo lo vamos a tener que discutir, todo lo vamos a tener que luchar, a pelear. Sí, esto nos pone en el mismo, digamos, con las mismas condiciones que en distintos otros trabajadores que gozaban de paritaria y convenios colectivos. Esto no termina acá, digamos. Antes nosotros, bueno, mejor dicho, ahora, porque todavía no está dada la ley, porque una vez que el gobernador promulga hay 180 días en el cual los intendentes de los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires van a poder ponerlo en vigencia. Así que, y ahí empezar los convenios colectivos, empezar a trabajar mucho, porque es algo nuevo también para los trabajadores municipales, que esto nunca lo tuvimos, y empezar a discutir paritaria, ¿no es cierto? A ver, esto no nos garantiza ni nos asegura nada, digamos. Sí nos da la herramienta para poder seguir peleando, poder recuperar
3%, digamos, poder que no solamente en el distrito Moreno, sino en varios distritos, los trabajos precarizados, digamos, muchos compañeros han sido y siguen siendo rehenes políticos, digamos, y no se los trata como trabajadores, sino como, como una moneda de paso, ¿no? Una cumplimenta barata. Así que esto es lo que nos garantiza y esto es lo que nos asegura, es la lucha, seguir luchando. Podemos decir la dignidad. La dignidad, exactamente, Rodrigo. Esto es la, y nosotros, por ejemplo, este año lo terminamos también con aproximadamente casi un 32% de aumento. Ahora en enero, te paso a decir, bueno, tenemos 1.500 pesos el bono por única vez, como lo veníamos obteniendo hace, este va a ser el cuarto año, ¿sí? También los pases a planta 2010-2011, los pases a planta temporaria de los asesores, y también algo muy importante, el reencasillamiento por antigüedad de los trabajadores de categoría, ¿no es cierto? Así que esto va a suceder todo en enero. Contentos por eso, tenemos en cuenta de que Moreno es uno de los distritos, digamos, que más lucha, más historia de lucha tiene, y así todo no nos alcanza. Entonces, esto para reflexionar cómo están los de, digamos, lo que es fuera de interior, los del conurbano, ¿no es cierto? Los que están afuera del conurbano. Así que bueno, hay que seguir luchando, y la verdad que es contento. Y bueno, vamos todos, convocamos a los compañeros para que el martes estén en la sede gremial y poder ir a un hecho histórico, ¿no?, que es para nosotros, y bueno, escuchar las palabras del gobernador, a ver qué nos dice. Escuchábamos a Marcelo Cosme, secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno. Cambiamos de tema y ahora hablamos de la Unión Empresarial de Moreno, porque se está haciendo una fuerte campaña de visualización acerca de los servicios que ofrece dicha institución. Escuchamos en este caso la palabra de Salvador Femenia. Esto consiste, gracias al trabajo de nuestras colaboradoras, en haber recabado opinión a los socios fundadores, contando un poco sus experiencias desde que fundaron la UEM, tratando de que esto sirva como difusión para acercar un poquito más la UEM a todos los sectores que pretendemos representar. Es decir, se busca aggiornar a la UEM a los tiempos que vivimos. Sí, sobre todo, aparte de cambiar un poquito la imagen de que no somos tan elitistas, digamos, y que tratamos, por la parte por naturaleza, representar a lo que es PYME, tanto en el comercio, servicio, industria y actividad primaria. Bueno, ¿en qué consiste la campaña? La campaña consiste en dar difusión de lo que hicieron los socios fundadores a través de distintos medios visuales y gráficos. Y la idea es de que lleguemos a todos, de que la UEM tenga más visibilidad, que somos conscientes de cómo la tenemos. Y que somos conscientes que creo que con lo que se ha hecho últimamente, sobre todo por incorporación de servicios, y lo que hemos logrado en representatividad, que no ha estado comunicado como corresponde. Creo que es una falencia nuestra y tratamos de subsanarla a través de esto. Bueno, hablo de servicios. ¿Cuáles son los servicios que brinda la UEM a la comunidad y a los socios? Bueno, sobre todo lo que más está haciendo ruido acá es el VAPRO, la caja de VAPRO, que en realidad es un servicio. Le damos a la comunidad haciendo hincapié expresamente en que, bueno, el socio tiene un tratamiento diferencial. Y aparte es un servicio en el cual nos destacamos respecto de las restantes bocas de VAPRO, que cobramos sin límite, tenemos grandes límites de recaudación. Tenemos un tratamiento especial con VAPRO porque lo hacemos a través de la Federación Económica, así que por ese lado es ventajoso. Y también la comodidad, digo. Y la comodidad. No pelear a la intemperie, por ejemplo. La comodidad y aparte la seguridad que brinda estar dentro de un shopping. Con lo cual hay algunos socios que necesitan pagar grandes sumas y realmente lo reconocen y lo valoran sobremanera. ¿Otros servicios? Sellados de contratos, sellamos contratos de locación, de inmuebles para comercio, para industria, para vivienda y también contratos de locación de servicios y otros anexos más que sería muy largo de enumerar. Y junto con eso, bueno, damos un asesoramiento porque tiene muchos controles, porque no es un sellado directo, sino somos entidad registradora, con lo cual tenemos que cubrir todos los requisitos legales que lleva un contrato.
Salvador, aquel comerciante, empresario, aquel que presta servicios, se quiera acercar a la UEM, ¿dónde funcionan, en qué horario? Estamos de lunes a viernes acá en el Shopping INE, local 12B. De 9 a 16 funciona la caja del Vapro y de 9 a 18 está la UEM para atender al socio y al público en general. Antes de realizar la primera pausa, tenemos que compartir alguna de las efemérides de hoy, porque para los católicos, hoy 8 de diciembre, y también para todo el país, porque hoy es feriado, es el Día de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, pero además también 8 de diciembre es el Día del Trabajador Autónomo, así que felicidades para todos ellos. Y para finalizar, una efeméride que tiene que ver con la cultura, con la música, una efeméride muy triste también, por cierto, porque un 8 de diciembre, pero del año 1980, era asesinado en Nueva York, quizás el músico y compositor más importante del siglo XX. John Lennon era asesinado un 8 de diciembre del año 1980. Es difícil entender que ya haya pasado tantos años, tanto tiempo, ¿no? Con esta información continuamos y tenemos que hacer una pausa. Enseguida tenemos más noticias. La Universidad Nacional de Moreno abre su inscripción al ciclo lectivo 2015. Con 4 departamentos y una oferta de 11 carreras, podés comenzar y cursar tus estudios completos en nuestra sede. La UNM es pública y gratuita y te ofrece una formación de excelencia. Inscribite ahora entrando en nuestra página web www.unm.edu.ar. Universidad Nacional de Moreno. Tu lugar, tu universidad, tu futuro. El CEMAPSI y el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos del Departamento Judicial de Moreno General Rodríguez recomiendan: para su tranquilidad, al vender, comprar, alquilar, consulte los servicios de profesionales matriculados. Un consejo del Centro de Martilleros Públicos y Corredores Inmobiliarios del Partido de Moreno. Hipertensión es el aumento frecuente y sostenido de la presión arterial. Para disminuir los factores de riesgo, evita la comida chatarra, aumenta el consumo de frutas y vegetales, realiza actividad física periódicamente, abandona el hábito de fumar. Y recordá siempre, la mejor cura es la prevención. Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer, 0237-4050-800, www.sommer.gov.ar. Materiales Luciari, soluciones para la construcción. En obra gruesa, Materiales Luciari hace la diferencia. Acopio y entrega de materiales en obra con distribución propia. Obra seca, terminaciones, aislaciones, instalaciones y aberturas. Herramientas de mano y accesorios de ferretería. Herramientas eléctricas y disco de corte. Distribuidores mayoristas de productos Durlock. Materiales Luciari. Casa Central, Bartolomé Mitre 918, esquina Levenson, Paso del Rey. Nueva sucursal, acceso este y Puente Gorriti, General Rodríguez. Materiales Luciari, soluciones para la construcción.
Comenzamos con un nuevo bloque de Moreno de Noticias, primera edición. Y en este lunes feriado, información muy importante, las farmacias que se encuentran de turno hasta las 8 de la mañana de mañana martes. Empezamos por el grupo B de Moreno. Las farmacias de turno son las siguientes. Farmacia Romo, ubicada en Libertador y Libertad, en Moreno. Farmacia Morales, en De la Vega 463. Farmacia Escalela, sobre Ruta 23 al 6848, esto es Madre Selva, y también se encuentra de turno Farmacia Sued en Managua 1568 Francisco Álvarez. Por otra parte, también el grupo B, pero de Paso del Rey, tiene dos farmacias de turno que son Nieco 869, es la dirección de Farmacia Raffo en Villa Zapiola, y Sebastiani en Salvador María del Carril 1931. Cambiamos de tema y hablamos de un hecho delictivo trágico que ocurrió al mediodía de este sábado 6 de diciembre, porque un delincuente baleó a un custodio que vigilaba un sector comercial sobre la avenida Bartolomé Mitre entre Belgrano y Uruguay, en pleno centro de Moreno. Según la información recogida en el lugar, Miguel Ángel Ojeda, de 32 años, trabajaba como custodio informal en un sector comercial sobre la avenida Mitre, y cerca de las 13 horas del sábado 6 de diciembre estaba allí en el lugar haciendo su trabajo cuando un delincuente asaltó un kiosco de la zona. El custodio lo persiguió y fue baleado por el delincuente. Inmediatamente llegaron los familiares de Ojeda. Recién hace 4 horas y hace 5 minutos que me lo levantan y la policía no hace nada. Ellos se ríen, no hacen nada, no agarraron a nadie, no sé. Yo quiero levantar firma para que saquen a toda la primera Moreno, porque recién yo hablo con una señora, la señora me tiene que coger la vuelta, me dice que 5 veces fue robada, porque es una liberada para la policía. ¿Tu cuñado trabajaba como custodio ahí del barrio? En el kiosco donde, ¿en qué donde fue? En todos los locales. ¿En qué, Víctor? Lo conocen porque ellos lo conocen a él también. Bueno, fue un acto de valentía de este muchacho que fue a perseguir. Sí, pero no valió la pena correrlo, no tiene arma. No tiene arma. ¿Para qué salió a correrlo también? Sí, ya está, ya le robaron. ¿Qué va a hacer ahora? Ya está muerto ya. ¿Qué va a hacer? ¿La policía? ¿La policía dónde estaba? La policía se mete en la terminal, se va a los kiosquitos, se pone a mandar mensajitos de texto. Y se olvida de toda la policía. ¿Por qué no va? ¿Cómo se llamaba el muchacho? Miguel Ángel Ojeda. ¿Qué edad tenía? ¿32 tiene? Sí, 32. 32 años tiene. ¿Y la familia tiene nene? Tiene dos nenes. Tiene el nene de un año y algo tiene, la criatura. Que lo hayan matado a 2 cuadras de la comisaría. Habiendo tanto policía en la terminal. Tuvo que salir a correr los chorros. ¿La policía dónde estaba? ¿Dónde estaba la policía? ¿Quién tiene que salir a correr los chorros? Sin armas salió, sin armas, no tenía nada para pegar. No era un chorro. Estaba laburando, no andaba afanando. Estaba laburando. Y son capaces de hacerle causa que estuvo robando también. Pero menos mal que hay testigos tan los locales. Ahora reclama justicia. Vamos a reclamar justicia, sí, ahora vamos a buscar gente a ver qué pasa. Justicia, señor, con la primera de Moreno. Usted no sabe lo que la primera era Moreno. Yo siendo mujer, a mí me volvieron loca, me siguieron con el auto. No saben lo que son. Lo de acá. Yo quiero que baje alguien acá a la primera de Moreno y que hagan una inspección. Porque ellos están cobrando un sueldo y ellos no hacen nada. Porque ¿dónde estaba la policía en ese momento? En la terminal no había un policía. O sea que yo voy a andar con un arma en el centro de Moreno y nadie va a ver nada. Los tiros. Nadie vio nada. La policía no había policía. Y cuando todos los días está lleno de policía con los celulares porque ellos ni enterados cuando afanan que matan. No, no puede ser esto. Vamos a buscar hacer justicia. No nos vamos a quedar tranquilos. Ah.
recibió un solo disparo. La bala traspasó su brazo izquierdo y se alojó en la zona intercostal del mismo lado. Según las fuentes vinculadas a la pesquisa, dejaron trascender que hay cámaras de seguridad que permitirían identificar al asesino, quien escapó luego de producirse el hecho. Es importante destacar que en la investigación interviene la UFI número 4 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez, a cargo del doctor Gabriel Lorenzo y personal de la Comisaría Primera de Moreno. Con esta información tenemos que realizar una segunda pausa y ya continuamos con más noticias. Guardián del Confort te ofrece toda la tecnología, confort y calidad para tu hogar. Descubrí su nuevo sector Tecno. Pagos en 12, 18 y 24 cuotas con todas las tarjetas de crédito. También créditos a sola firma. Entrega a domicilio sin cargo. Guardián del Confort, 47 años en Moreno. Siempre brindando tecnología y confort en el oeste. El CEMAPSI y el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos del Departamento Judicial de Moreno General Rodríguez recomiendan. Para su tranquilidad, al vender, comprar, alquilar, consulte los servicios de profesionales matriculados. Un consejo del Centro de Martilleros Públicos y Corredores Inmobiliarios del Partido de Moreno. Laltra Salud, única guardia odontológica en la zona oeste, abierta las 24 horas, los 365 días del año. Tecnología de última generación, implantes, blanqueamiento, estética dental, profesionales de excelencia, 15 años de experiencia, emergencias médicas y pediátricas domiciliarias, todas las especialidades médicas y odontológicas. Laltra Salud, Merlo, Bolívar 422, Moreno, Uruguay 87. No atendemos pacientes, atendemos personas. Atendemos a vos. Materiales Luciari, soluciones para la construcción. En obra gruesa, Materiales Luciari hace la diferencia. Acopio y entrega de materiales en obra con distribución propia. Obra seca, terminaciones, aislaciones, instalaciones y aberturas. Herramientas de mano y accesorios de ferretería. Herramientas eléctricas y disco de corte. Distribuidores mayoristas de productos Durlock. Materiales Luciari. Casa Central, Bartolomé Mitre 918, esquina Levenson, Paso del Rey. Nueva sucursal, acceso este y Puente Gorriti, General Rodríguez. Materiales Nuciari, soluciones para la construcción. La hipertensión es el aumento frecuente y sostenido de la presión arterial. Para disminuir los factores de riesgo, evita la comida chatarra, aumenta el consumo de frutas y vegetales, realiza actividad física periódicamente, abandona el hábito de fumar. Y recordá siempre, la mejor cura es la prevención. Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer, 0237-4050-800, www.sommer.gov.ar. Thank you.
Y llegamos al último bloque y antes de continuar con la información, déjenme decirles que justamente como hoy es feriado, no es que no pusimos nosotros las quinielas, sino que no se han sorteado como es habitualmente de lunes a viernes. Dicho esto, continuamos y hablamos de una de las actividades más destacadas este fin de semana de Moreno, porque se realizó en la catedral de nuestro partido un concierto sinfónico coral donde varios coros han interpretado clásicos del cine mundial. Yo también estoy muy emocionada, la verdad que no solamente fue un éxito, sino para mí fue un deseo cumplido, un sueño verdaderamente que se hizo realidad. Bueno, contanos un poquito los participantes en este gran evento coral. Bueno, son 4 coros de adultos de la zona oeste, 3 coros de niños y la Orquesta Sinfónica Camerata Almagro, que como la palabra lo dice, son de Almagro y hemos hecho un ensamble maravilloso, estoy contentísima. Trabajamos todo el año, un trabajo en equipo que dio estos frutos, la verdad. Organizativamente, ¿cómo se desarrolló? Porque cantaron temas todos juntos. Al ser de distintas localidades, ¿se habían juntado ya previamente para realizar ensayos? No, nosotros, esto lo coordiné de la siguiente manera. Adquirí las partituras, que son sinfónico-corales, y a partir de marzo comencé a grabar las distintas cuerdas. Las cuerdas son las secciones del coro, soprano, contralto, tenores y bajos. Las fui grabando y las fui enviando por mail, contando siempre con la fabulosa colaboración, el aporte de todos mis compañeros, mis colegas, los profesores de los otros coros. Son 8 profesores, entre el director de la orquesta, el preparador vocal y los 7 coros que cantaron. Mes a mes yo iba mandando por mail las distintas canciones grabadas y ellos los estudiaban. Tuvimos 3 ensayos generales, a los cuales no pudieron asistir todos, pues siempre había tormento, siempre pasaba algo. Como hoy. Como hoy. El domingo pasado, que fue una super tormenta, peor, porque fue el ensayo con la orquesta, tuvimos solo un ensayo de masa coral con orquesta y fue el domingo pasado. En el caso de ustedes podemos decir que la tecnología los acercó. Sí, sí, desde luego. Mira, yo siempre digo, ¿no? Yo soy profesora en escuelas públicas, soy profesora de música de secundaria. Yo todo esto lo hice a través del celular. A través del celular, desde la idea, yo estaba en un examen, tomando examen, entre un curso y el otro, un recreíto que tuve, a través del chat me comuniqué con el director de la orquesta, que no nos conocíamos, yo estaba en Merlo y él estaba en Japón, y así nos comunicamos y así nos pusimos de acuerdo para esto. Él en Japón y yo acá. Es increíble. Es increíble, pero yo siempre digo, bueno, amo el celular, porque aparte todo hicimos a través de la tecnología. Y después, bueno, sí, el juntar a la gente lo tuvimos que hacer y fue maravilloso, porque todos los ensayos generales que tuvimos, que fueron 3, fue una comunión, una armonía, un respeto. Maravilloso, digno de haberlo vivido. La verdad que es una experiencia que me la llevo en el alma y no me la voy a olvidar nunca más. Escuchábamos a Adriana Videla, organizadora y directora de esta gran actividad que tuvo lugar en la Catedral de Moreno este domingo. Y como pequeño homenaje que nosotros queremos hacer a lo hermoso que sonó cada uno de los temas que fueron interpretados por estos coros, vamos a cerrar cada una de nuestras emisiones de esta semana con alguna de las canciones que interpretaron. Hoy empezaremos con la primera. Pero antes tenemos el video de todos los días y volvemos a los animales, un clásico para nosotros. Y sobre todo uno de los animales que más le gusta a Fede, los gatitos. Uno muy inteligente que puede abrir la jaula en la que lo encierres. Thank you.
imposible castigarlo, a menos que usen candado, pero no, ningún animal merece estar encerrado y tampoco con soga. Me parece que los animales, si se los educa, se pueden portar muy bien y no hace falta amarrarlos ni encerrarlos en ningún lugar. Por lo menos esa es mi opinión personal y eso que yo no soy tan amante de los animales, pero considero que es la mejor manera, educarlos simplemente. Tenemos que despedirnos ya a las 20 horas, la segunda edición a cargo de nuestro compañero Lisandro Arriola. Y como los prometí antes del video de esta hermosa mascota, nos despedimos con una pequeña muestra de lo que fue la gran actividad en la Catedral de Moreno del coro sinfónico coral, del concierto sinfónico coral que se dio ayer a la noche. Que tengan todos un muy lindo feriado.